Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy los voy a estar acompañando en un programa lleno de entrevistas y también de reportajes sobre las diferentes actividades que se suscitan dentro del campus, tanto fuera como dentro de él. El día de hoy nos acompaña como invitado el ingeniero Alfonso Cufó. Vamos a hablar sobre dos proyectos muy interesantes, tanto para la comunidad como para la docencia de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Me encanta estar en Agenda Universitaria, sobre todo compartir todo lo que hace la academia, nuestra carrera agropecuaria con la comunidad dentro de la universidad. Perfecto. Ingeniero, cuéntenos de estos dos temas que vamos a hablar el día de hoy. Ya vamos a hablar hoy día de lo que es el proyecto de agricultura urbana, que es un proyecto del Vicerrectorado de Vinculación, donde nosotros y los estudiantes vamos a ir en la comunidad de la ciudad de Guayaquil, San Brondón y Durán a promocionar el tema de lo que es el proyecto de agricultura urbana, que es tener huertos en casa para mantener una salud más saludable, alimentos más saludables y sobre todo con lo que a veces vivimos, temas de paro, temas de pandemia, pues ahora ya puedo tener mi propio huerto. No hace falta ir a la tienda, al supermercado, sino que lo puedo obtener de mi propia casa. Perfecto. ¿Y el segundo proyecto? El segundo proyecto básicamente es la participación que hicimos en la Universidad de Córdoba, España, con el proceso de movilidad docente a través del Vicerrector de Vinculación también. Perfecto. Entonces, vamos a empezar este primer bloque primero con este proyecto de huertos urbanos. En el segundo bloque, ¿qué le parece si vamos a hablar sobre esta participación que tuvieron en España? Perfecto, listo. Ingeniero, entonces cuéntame un poquito acerca de cómo nace este proyecto llamado Huertos Urbanos. Sí, esta es la, digamos que la segunda versión. Uh-huh. La primera se realizó en el Cantón Salitre, donde se hicieron capacitaciones, estuvieron participando también la carrera de nutrición y la carrera de fisioterapia, aquí mismo de la universidad, y la carrera de agropecuaria en lo que es el tema de cómo manejar tu huerto en casa. Estos fueron huertos familiares. Alrededor de, se generaron 20 huertos familiares en todo el Cantón Salitre, donde realmente los estudiantes se mostraron muy amables con las personas, también ellos con nosotros. E hicimos que estas personas tengan en sus hogares o en centros de la ciudad de Salitre estos tipos de huertos, donde al final pues, podían cosechar tomate, pimiento, lechuga, rábano, y a partir de eso tener una dieta más saludable, que la carrera de nutrición les daba ese tipo de conocimiento. ¿Y por qué terapia física? Porque a veces el manejar un huerto, un poquito hacer fuerza, movimiento, pues entonces uno les daba cómo era la postura ideal para hacerlo. Pero al final terminamos con la cosecha de algunos productos, básicamente de aquí de la costa, obviamente, y más que todo se generó el conocimiento de lo que hace la carrera agropecuaria con la comunidad. Perfecto. ¿Cómo fue la apertura de la población de Salitre al momento que ustedes empezaron, en este caso, a dictarle ciertos consejos para poder cultivar un huerto en casa? Básicamente el Cantón Salitre está formado por gente que son campesinos. Uh-huh. Y son agricultores. Entonces tenían ellos ya un conocimiento previo o ancestral. Más se sumó la parte técnica de nosotros dado por los docentes a los estudiantes, y los estudiantes compartieron. Ahora, este nuevo proyecto solamente se basa aquí en la zona 8, donde involucra Guayaquil, Durán y San Borondón. Estamos en este primer semestre, digamos, del proyecto, o primer año de trabajo, pues, haciendo alianzas estratégicas con instituciones, fundaciones, lugares donde podemos establecer los huertos para ya el segundo año ir con todos nuestros estudiantes a que capaciten. No olvidemos que la vinculación tiene que hacerla el estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que esto está arraigado a una materia que tiene que cumplir ciertos parámetros y sobre todo horas. Pero nosotros, como bien lo dice nuestra señora vicerrectora, no pensemos en los 160 horas, pensemos que la universidad durante 60 años ha hecho vinculación con la comunidad. Ahora, claro, hay un vicerrectorado que nos direcciona y nos guía, y ahora estamos haciendo ya con algunas instituciones, inclusive hasta con el municipio de Guayaquil, tener dentro de Católica un huerto y en diferentes lugares más huertos para que nosotros, nuestros estudiantes, vayan a estos lugares específicos y den las charlas técnicas y se capaciten, y después viene la otra parte que es la agroindustria del huerto. Perfecto. ¿A qué se refiere con esto de agroindustria del huerto? La industria del huerto. Supongamos que tenemos un cultivo de tomate en nuestras casas, uh-huh, en un patio, en nuestro patio. Entonces uno sí se utiliza para la cocina, obviamente, pero el tomate sí es uno de los productos que más se utiliza en nuestro medio. Para el aliño, para saborear, para jugos, para las ensaladas, siempre se utiliza. Entonces a veces vemos que el tomate sobra, ¿y qué lo hago? Entonces comienzo con técnicas que los chicos de la carrera de agroindustria hacen: pasta de tomate,
jugo de tomate, conservas de tomate, tomate deshidratado, que eso era una hasta delicatese en algunos lugares de Guayaquil. Entonces, les enseñamos a hacer la agroindustria de huerto a nivel casero. Claro, se las enseñamos en nuestras plantas de procesamiento de industrias vegetales que tenemos aquí en la Facultad Técnica, en la UCSG, pero obviamente también se les enseña la parte cómo lo pueden hacer ellos en casa. Claro, nosotros tenemos un horno deshidratador. Ellos tienen su horno de cocina y obviamente le vamos a enseñar a hacer esa parte. Pero todo primero con el tema del cultivo, la forma orgánica, cómo tiene que procesar. Inclusive se ha llegado a conversar de si es que estas personas pueden tener una certificación orgánica que obviamente sube el valor del precio del producto, ¿no? Y eso conlleva que la familia tiene sus productos para su consumo diario y el excedente pues lo puede poner en alguna feria de degustación, alguna feria de emprendimientos, como hay en algunos lugares. Básicamente Guayaquil se ha llenado de emprendedores alimenticios. La pandemia nos ayudó a ser emprendedores y la mayoría, un 80-90% son emprendedores alimenticios. Uno va a los centros comerciales y ve que hay feria. Entonces usted ve las conservas que se hacen y eso es lo que nosotros tratamos de enseñarle primero de la parte de la agricultura con la carrera agropecuaria y la parte de la transformación con la carrera de agroindustria. Perfecto, ingeniero. ¿Y cuáles son sus expectativas con este nuevo proyecto teniendo en cuenta la misión que se cumplió con la población de Salitre? ¿Cuál va a ser ese plus tal vez que se vaya a dar a los habitantes de la zona 8 del Guayas? El plus que los vamos a hacer es obviamente de una forma más orgánica y a veces en huertos familiares o huertos comunitarios. Ahora queremos llegar a cada casa. Uh-huh. En Salitre fue comunitario, ahora acá en Guayaquil, Durán Santo Tomás va a ser comunitario, pero también va a ser familiar. Porque algunas personas no, en Guayaquil no hay grandes extensiones, como diferencia en Cantón Salitre, que sí hay ciertas extensiones libres. Uh-huh. Aquí las extensiones libres son los parques, obviamente no vamos a poner el huerto en el parque todavía. Porque no sabemos si es que puede haber una ordenanza municipal que cambie, que mejor tener un parque, mejor tener un huerto donde las personas de cierta ciudadela pueden cultivar en el huerto. Me parecería perfecto. Y ahora también el número de personas y también que dentro de este proyecto vamos a tener, a llegar a 5.000 personas beneficiarias de esto y sobre todo que ya adentra el segundo concurso de huertos colegiales que lo hicimos el año pasado. El canal nos ayuda en toda la difusión, obviamente este también nos está ayudando promocionando el curso, donde van tratando de tener por lo menos alrededor de 50 o 60 colegios participantes. El año pasado tuvimos 40 colegios, ahora vamos a con esa meta porque va a haber más tiempo de apertura, donde los colegios también van a tener su huerto y también vamos a, el alumno de la agropecuaria va a dar las charlas, va a ser, un alumno va por lo menos a administrar o dirigir 5 colegios. Perfecto. Se trata de eso, ¿no? Claro, con la ayuda y la guía del docente. Perfecto. Ingeniero, con esta información que usted nos acaba de dar sobre este primer proyecto de huertos urbanos que ya se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo en la zona 8, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria y para las personas que recién se conectan con el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nos encontramos con el ingeniero Alfonso Cufó. En el primer bloque hablamos sobre este proyecto muy importante para la comunidad que se llama Huertos Urbanos. A continuación, en este segundo bloque vamos a hablar sobre la participación que tuvieron en el país europeo, España, para ser exactos, en Córdoba. Ingeniero, por favor. Gracias. Realmente la experiencia que viví será inolvidable. Agradezco a la universidad, a nuestras autoridades y sobre todo al vicerrector de vinculación
Fue en mes de junio, casi final de junio, una llamada, doctora Mónica Franco, me preguntó, Alfonso, ¿tienes tu pasaporte vigente? Le digo, sí, te vas para España. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Antes de pandemia participé con el programa europeo Erasmus Plus CIA3, que es un programa donde hay una movilidad de estudiantes, de docentes y de personal administrativo. Ya ha existido este programa. Algunos docentes y estudiantes se han ido, sobre todo nuestros estudiantes de la carrera de agroindustria, inclusive hasta han hecho tesis en universidades extranjeras en Europa. Tenemos actualmente ahora una señorita haciendo las prácticas preprofesionales justamente con este proceso de Erasmus CIA3, donde es un proceso como que de beca o de auspicio de, de estas universidades, de este consorcio de universidades europeas. Yo participé en el concurso, vino la pandemia. Entonces esto se ha estado posponiendo. Honestamente, diciendo no la verdad, no fui el ganador. Quedé en segundo lugar. Pero como siempre ellos dicen, si no puede el primero no pudo por temas de su pasaporte, tuvo problemas el docente aquí en la universidad, y yo era el segundo en la lista. Entonces Europa, este programa Erasmus Plus CIA3, me llama. Bueno, llama a la universidad, queremos contactar con el profesor Alfonso Cufó, y me contactaron. Hicimos todos los trámites, también agradezco a la oficina, digamos, oficina técnica de Vicerrectorado de Vinculación, a Jessica, a Mario Eugenia, a todos quienes participan en eso, que me hicieron todos los papeles, firma de acta de auspicio del señor rector, el doctor Walter Mera, de una vez firmó, te vas a Alfonso, doctor, hice papeles, visado, que haces lo que uno demora el tema, y me fui. Ya compartimos en la Universidad de Córdoba cuatro acciones fundamentales. Primero impartimos dos charlas a docentes y estudiantes en Córdoba. Es un orgullo que, siendo un delegado de la Universidad Católica, dé una charla, unas capacitaciones a estudiantes de una de las mejores universidades de Córdoba y de toda la región de Andalucía. Y dimos charlas justamente de lo que es el proyecto de agricultura urbana, mostrando a ellos cómo se puede generar aquí este proceso de agricultura. Ellos también lo manejan, pero en cierta forma lo han dejado un poco, ¿no? Ellos tienen otras tendencias más de invernaderos, cosas así. Pero uno va evolucionando las actividades. La segunda fue justamente una charla de mi especialidad, que son metales pesados en moluscos bivalvos, una tendencia de investigación que la he desarrollado aquí mismo en la universidad. La tercera fue visitar los laboratorios de bromatología de alimentos, porque como pertenezco también a la carrera de agroindustria, pues visitamos estos laboratorios, los equipos que ellos tienen comparados con nuestras metodologías, nuestros equipos casi a la par. Ellos tienen una mejor tecnología en la cual nosotros podemos ir poco a poco sumando, y es lo que es la visita, o sea, qué es lo que ellos tienen para compararlos con nosotros y mejorar en esos aspectos. Y la tercera fue reunir con docentes para generar la carrera de agroindustria y agropecuaria. Están generando dos maestrías donde a nivel va a ser programando que sea internacionalización con docentes extranjeros de estas universidades. Y impartir mi estancia, estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, básicamente un horario jornada de clase, pues. Y la experiencia fue interesante. Lo que sí es que se motiven tanto estudiantes como docentes y personal administrativo. No hace mucho llegó un docente administrativo, se fue y estuvo también, pero fue para Almería, en este proceso de la movilidad. Que honestamente, si eso hubiera existido cuando era estudiante, Luis, yo creo que ya no estuviera aquí. Yo estudié aquí en el 94, okay. Me gradué en el 97. Con todo lo que hacíamos con las investigaciones, con todas estas técnicas que nos enseñaba la universidad de que éramos estudiantes, yo creo que no hubiera estado aquí. Me hubiera estado ya por Europa y bueno, no sé, pero es la oportunidad que tienen los estudiantes. Ahorita, actualmente hay una niña, una señorita, Pierina Banoni, que está haciendo las prácticas preprofesionales. Primer estudiante del Ecuador que hace una práctica profesional en una universidad extranjera y sobre todo un poquito lejano que ha sido Europa. Sí, bastante, diría yo. Ingeniero, ¿cómo usted podría comparar el desarrollo, en este caso, por ejemplo, de los huertos urbanos aquí dentro del país, como en este caso en España? Tal vez nosotros los tenemos un poco más desarrollado, ellos lo tienen más desarrollado, o ¿cómo podríamos comparar? ¿Con qué aristas se podrían comparar? Bueno, sí pregunté a los docentes, me dijeron, no se maneja tanto el proyecto porque ya ha sido pasado a un tema más de viveros a grandes escalas, ¿no? Okay. Quizás Europa tenga esa tendencia, aunque siendo redes y grupos, en Latinoamérica está creciendo el tema de los huertos urbanos, ya no tanto a nivel de monocultivo, sino algo que realmente yo puedo obtener abriendo la puerta del patio de mi casa o de mi balcón. Entonces ellos tienen una tendencia más visible a lo macro. Nosotros, con esto actualmente se está generando el tema de huertos aquí en Guayaquil y Católica está liderando estas tecnologías, porque también es una técnica que se les enseña a las personas, no solamente sembrar y que la
con obra y gracia, que la planta pues, crezca. No, hay temas de tutoriados, de abonos orgánicos. El de, compost, por ejemplo, el compost, ahí. El compost, todos los subproductos que puede obtenerse del compost, los subproductos que se pueden realizar. Y sobre todo que esto une a las familias. Uh-huh. Es que a veces nosotros tenemos la familia dispersa, pero el tema de huertos también sirve para unir familia donde puede trabajar la abuelita, el abuelito, la mamá, el papá, los niños, en cierto modo, pues, y toda esa parte social y ética que se visualiza y se referencia como Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ingeniero, usted también habló algo sobre su estancia en Córdoba, que era sobre el tema de los metales pesados en los moluscos. ¿A qué se refiere con esto? Ya, nosotros tenemos, básicamente Católica, con mis investigaciones, tenemos un referente de cuál es la cantidad de metales pesados, plomo especialmente, que se encuentran en los moluscos. Uh-huh. Por decirte, la normativa internacional para la alimentación de moluscos es que tiene que haber máximo 0.01 ppm de plomo en la masa visceral de los mejillones. Okay. Hay 3.2 y hemos encontrado hasta 5.2 de plomo. O sea, exponencialmente ni siquiera te podría decir cuántas veces es, porque habitualmente ese es el metal que encontramos en los moluscos. Claro, este molusco que hemos investigado no forma parte de la cadena alimenticia, uh-huh, pero sí forma parte de la cadena alimenticia del cangrejo, del camarón, de otros peces que forman ser parte así de nuestra dieta. Entonces, claro, ese elemento, plomo contaminante, va a llegar a nuestro organismo. Correcto. La pregunta clave es cuánto plomo tenemos en nuestra sangre. Perfecto, entonces básicamente el hecho de que un cangrejo o alguna especie que nosotros ingerimos ingiera este tipo de moluscos con esta cantidad de plomo bastante elevada, va a llegar a nosotros. Ok, perfecto. Va a llegar a nosotros. Y eso lo compartimos en Córdoba, España. Ellos ya no manejan el tema químico o bioquímico de este proceso, ellos manejan más bien un proceso molecular. Uh-huh. Entonces ya es una nueva tecnología que ellos tienen. Nosotros de alguna forma vamos a proponer ese estudio. Tendrían que buscarse los financiamientos porque estamos hablando de casi lo que fui a plantear con ellos es un valor de 160 mil euros, uh-huh, donde ellos buscarán ese recurso con Católica para ver si se lo hace aquí. Claro, las muestras tendrán que llevarse a Córdoba porque ellos tienen todo el equipo tecnológico suficiente para hacer un análisis molecular. Uh-huh. Y formamos parte de una tesis doctoral el día jueves. Bueno, ya estaba aquí en Ecuador, pero me invitaron en forma online para asistir como experto en temas de moluscos y asistir a una exposición de un doctorado. Ingeniero, ¿cómo un molusco puede adquirir esa cantidad de plomo en su organismo? Básicamente, estos animales se alimentan por el agua. Okay. En el agua encuentran su alimento, tanto fitoplancton, zooplancton, como minerales en suspensiones que benefician a formar su concha, pero también elementos como el plomo, cadmio, cobre, cobalto, y un sinnúmero que están en los efluentes del estero salado que viene a través de los efluentes de agua dulce, que viene de la contaminación de los agroquímicos, por la contaminación ambiental de los vehículos, aunque ya el plomo en la gasolina ha disminuido bastante, puesto el tema de las gasolinas ecológicas, digamos así, o con aditivos ecológicos, pero existe el plomo a nivel natural que de la naturaleza. Entonces, este se acumula en ciertos espacios y se acumula en el agua y es alimentado por los mejillones. Entonces, esos estudios los hicimos aquí en Católica. Tuvimos algunos referentes o premios o reconocimientos por la investigación que se hizo. Aquí hicimos dos sobre mejillones en temas de bioindicadores de contaminación, que es uno de los principales animales para determinar si es que el cuerpo de agua está contaminado. Ese es el molusco. Entonces, estos animales en su crecimiento van acumulándolo, así como es la acumulación del mercurio en el atún. Okay. Entre más adulto sea el atún, más mercurio va a tener en su organismo. Perfecto. Sí. Muy bien, ingeniero, me ha ayudado muchísimo el día de hoy. Consuman todos los moluscos, pero obviamente no crudos, sino cocinados, que de alguna u otra forma mitiga esto. Y obviamente, pues, todos los programas ambientales que hace el Estado ecuatoriano con sus diferentes acciones, tanto central como municipal, pues llevamos a que tenemos que tener una alimentación más sana. Los Perfecto. Huertos urbanos es una alimentación sana. Tratar de recuperar los esteros y los cuerpos de agua es otra cosa, y tenemos que cambiar la política pública en tema de uso de agroquímicos muy perjudiciales para el cultivo, para el ser humano y para todo el ecosistema. Perfecto. Ingeniero, quiero agradecerle por estar aquí en Agenda Universitaria, por traernos estos dos proyectos, su experiencia tanto en el extranjero como el proyecto que se ha formado aquí en la Zona 8, y como siempre, invitarlo una vez más y recordarle que esta es su casa. No, gracias a ustedes. Me encanta Agenda Universitaria. Lo sigo cuando me permite en la casa, pues en las redes sociales también. Lo que hacemos con universidad hacia la comunidad es grande. Uh-huh. Obviamente, y el programa lo fortalece mucho más. Gracias a la invitación y siempre ya me siento de agenda, mejor dicho. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero.
Este es el segundo bloque, chicos. Con esto de aquí nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro último bloque. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. Antes de continuar con las diferentes notas que tenemos preparadas para este bloque, invitarlos a toda la comunidad universitaria, los diferentes estudiantes de colegio, padres de familia y también a toda la ciudadanía de Guayaquil, que el día viernes se efectuará la Casa Abierta en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para que ustedes conozcan las diferentes propuestas académicas que se pueden impartir dentro de esta universidad. Van a haber diferentes actividades en las cuales ustedes podrán conocer todas las carreras que hay aquí en la universidad. Ahora sí, vamos a continuar con las notas y vamos a empezar con el debate final del concurso Héctor Romero realizado en la Facultad de Jurisprudencia. Veamos. La UCSG dio cumplimiento al evento final del concurso Héctor Romero Menéndez, debate que tuvo como temática central la adopción de menores por parejas del mismo sexo, práctica de filiación que se encuentra constantemente discutida en la esfera pública global. La modalidad del debate se compuso por intervenciones de dos grupos previamente clasificados en relación con la temática en cuestión, en el que se rigió bajo la moderación de un tribunal encargado de realizar las preguntas y deliberar el ganador. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil incentiva a sus estudiantes a seguir participando en más eventos de interés nacional desarrollados por nuestra institución, informó para Agenda Universitaria Axel Pérez. Muchas gracias a Axel Pérez por traernos toda la información de este debate. A continuación vamos a conocer todo lo que fue el aniversario de la carrera de fisioterapia. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la sesión solemne por el 15º aniversario de la carrera de fisioterapia en el auditorio Dr. Fernando Procel Hidalgo. Como miembros de la mesa directiva estaban las autoridades máximas de la Facultad de Ciencias Médicas. El doctor José Jubín, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, hizo la entrega de placas de reconocimiento a docentes, cuyo rol ha sido fundamental en el crecimiento tanto de la carrera de fisioterapia como para con la facultad. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Muchas gracias a Jordi y Salvador por traernos toda la información acerca del aniversario de la carrera de fisioterapia. A continuación, la carrera de trabajo social tiene nuevos graduados. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la ceremonia de incorporación de la carrera de trabajo social de la Facultad de Jurisprudencia. El evento estuvo presidido por la magíster Cecilia Condo Tamayo, directora del Instituto de Ciencias Sociales, Estudios Humanísticos y Artes, ceremonia que se realizó en el aula magna de nuestra institución. La UCSG, cumpliendo con su misión institucional y en búsqueda de la excelencia académica, continúa formando nuevos líderes en las distintas ramas profesionales. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Para finalizar Agenda Universitaria, vamos a conocer la charla Dilemas en torno al diseño dictada por Norberto Chávez, experto en comunicación y marca. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la charla denominada Dilemas en torno al concepto del diseño, impartida por Norberto Chávez,
experto en diseño de comunicación y marca. Creo yo más bien que los mecanismos o las herramientas de comunicación son las que nos han permitido tener como más llegada, o es mayor el número a las personas o los receptores que escuchan o ven nuestro mensaje. El evento estuvo a cargo de la licenciada Anaís Sánchez, directora de la carrera de diseño gráfico, y el licenciado Billy Soto, profesor de diseño gráfico, en el Salón de Usos Múltiples, arquitecto Félix Enríquez Fuentes. La relación con la sociedad, la relación con la ecología, la relación con el arte, todo está muy confundido, ¿no? Y va desdibujando la idea real, efectiva, de la práctica proyectual en cualquiera de los campos, incluso la arquitectura, ¿no? La UCSG siempre impartiendo conversatorios con exponentes de calidad para cumplir con su misión de formar futuros profesionales con responsabilidad ética para la sociedad. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y nos vemos en una próxima ocasión.